Hola, somos Tomás y Ainhoa del Centro de Yoga Astanga en Oviedo y por el Día Internacional del Yoga queríamos ofreceros una pequeña aportación con una clase de yoga para armonizar el cuerpo mente. Hola a todos. La práctica está centrada en la respiración. El tipo de práctica que enseñamos es prácticas orientadas a crear un estado armónico cuerpo-mente. Y para ello es necesario que estemos muy conectados con el flujo de nuestra respiración. Y entonces, de esta forma podemos crear un clima favorable a un estado meditativo, ¿no? La razón está en que al estar centrado en la respiración se genera un estado muy relajado del sistema nervioso. Entonces, tratar de seguir una respiración suave, fina y tranquila. Muchas gracias. Espero que lo disfrutéis. Namaste. Namaste. Colócate sentada o sentado con la columna derecha. Cierra los ojos. Eleva el pecho, lleva los hombros hacia atrás y recoge el mentón ligeramente hacia el pecho. Observa tu respiración. Trata de soltar la tensión de los músculos de tu cuerpo. Escanéate desde la cabeza a los pies, relajando la frente, los ojos, las mejillas, el cuello. Mantén la columna firme, pero relajada. Relaja el abdomen. Y observa cómo está tu respiración. Trata de observar el ritmo de tu respiración. Y trata de darte cuenta en dónde se produce. En el pecho, en el abdomen, dónde sientes más la respiración. Ahora vamos a ir condicionando la respiración y vamos a ir aumentando el volumen de nuestra respiración con un ritmo de 1-2 en el cual la expiración sea el doble que la inhalación. En una respiración de 5 segundos inhalando y 10 segundos exhalando. Si te resulta muy difícil, intenta en 4 segundos inhalando y 8 segundos exhalando. Comienza expulsando el aire totalmente y toma una lenta y profunda inspiración, expandiendo el pecho. Haz una pequeña pausa. Y ahora empieza a expirar despacio, retrayendo el abdomen hacia adentro y dejando que el pecho descienda. De nuevo, inhala y cuenta 5 segundos. Haz una pausa. Exhala y cuenta 10 segundos. De nuevo,
Inhala. Llena los pulmones de aire y no tenses el cuerpo cuando inspires. No tenses los músculos faciales. Exhala lentamente y no colapses la columna vertebral. Mantén la espalda estirada. Inhala. Continúa con este tempo y este ritmo respiratorio. Es muy importante mantener este ritmo respiratorio. Es en el ritmo respiratorio donde se produce el efecto en el sistema nervioso. Observa la respiración cómo actúa sobre tu columna vertebral. Expande la expiración. Y expandiendo la expiración, la inspiración, el volumen de tu inspiración también aumentará. Muy bien. Ahora deja la respiración normal. Y observa cómo la respiración crea un clima de tranquilidad. Ahora, en la ejecución de asanas, vamos a llevar esta situación, esta conciencia de la respiración a los movimientos, de tal forma que haya una armonía entre respiración y movimiento. Siéntate ahora sobre tus talones. Vamos a hacer un vinyasa krama. Vinyasa krama significa una secuenciación de movimientos y respiración. Son posturas que se unifican. Parte de esta posición, sentada o sentado sobre tus talones, y comienza. Primer movimiento, a subir los brazos, inhalando, y el tronco. Haz una pequeña pausa. Empieza a expirar, flexiona el tronco, llevando las manos al suelo y las nalgas a los talones. Apoya la frente en el suelo. Inhala y colócate a cuatro patas. Sin mover las manos, levanta la cabeza mirando un poco hacia el frente e intenta sostener ahí la postura aplanando la espalda. Exhala, sube las caderas arriba y proyecta el pecho hacia las piernas estirando la columna vertebral. Ahora baja tu cadera al suelo, hacia el suelo y levanta el pecho arqueándote hacia atrás. Mira hacia arriba. Exhala y de nuevo, despacio, vuelve a subir las caderas a esta postura conocida como el perro con la cabeza hacia abajo. Inhala y apoya las rodillas en el suelo, mirando hacia arriba y hace una pequeña pausa. Exhala, redondeando la columna vertebral, siéntate sobre los talones y apoya la frente en el suelo. Inspira y sube los brazos y el tronco. Abre el pecho, retén la respiración y siéntate sobre tus talones expirando. Trata de darte cuenta de ir respirando con los movimientos. Inspira.
retén la respiración. Dos, exhala y lleva las manos al suelo, la frente hacia el suelo. Tres, inspira y colócate a cuatro patas, mira hacia el frente. Cuatro, exhala, levanta las caderas, posición del perro. Cinco, baja las caderas y arquéate hacia atrás, posición del perro mirando hacia arriba, inhalando. Seis, vuelves otra vez a subir las caderas. Siete, inhala, apoya las rodillas en el suelo. Ocho, siéntate sobre tus talones con la frente en el suelo. 9. Inhala, sube los brazos y el tronco arriba, haz una pequeña pausa, bien, y exhala lentamente, siéntate sobre los talones. Deja la respiración normal, observa que estamos respirando lentamente, intentando ir con el movimiento y la respiración sincronizados. Otra vez, 1. Inspira. 2, exhala, manos al suelo, frente hacia el suelo, nalgas a los talones. 3, 4 patas, inspirando con la cabeza un poco hacia adelante. 5, levanta las caderas, posición del perro. Eso es. 6, inhala, baja las caderas, sube el pecho y arquéate hacia atrás, hombros hacia atrás. 7, exhalando, vuelves al perro hacia abajo, mentón hacia el pecho, abdomen hacia adentro. Inhala, apoya las rodillas, mira hacia el frente, aplana la parte alta de la espalda, exhala, redondea la columna lumbar y siéntate sobre los talones. 9, inspira, sube el tronco. Abre el pecho y exhala, lleva las manos sobre los muslos. Lo hacemos una vez más. 1, inspira, sube los brazos. 2, exhala, coloca las manos en el suelo, con la frente en el suelo. 3, inspira, colócate a cuatro patas. Mira hacia el frente. 4. Levanta las caderas. Lleva el mentón hacia el pecho. 5. Inhalando, baja las caderas. Abre el pecho. Arquéate hacia atrás. 6. Otra vez el perro hacia abajo. 7. Apoya las rodillas en el suelo. Inspirando. 8. Redondeando la columna. Siéntate sobre tus talones con la frente en el suelo. 9. Inspirando. Sube los brazos. Abre el pecho. Extiéndete la columna. Y exhala. Siéntate sobre tus talones. Y respira normalmente. Relaja la frente, relaja los ojos. Bien, y ahora colócate de pie. La postura que vamos a hacer tiene el nombre de Uttanasana. Una posición de estiramiento en flexión. Entonces, sube los brazos arriba, inhalando, haz una pequeña pausa. Bien, ahora exhala, extiéndete hacia adelante, pon las manos en el suelo y acerca la cabeza hacia la rodilla. Inhala, levanta la cabeza, aplana la parte alta de la espalda. Expira,
Pliégate de nuevo, cabeza hacia tus rodillas. Pon los brazos por delante, inhalando. Y baja los brazos, exhalando. Bien, cuando subas los brazos, toma conciencia de expandir el pecho y aplanar la parte alta de la espalda. Y cuando flexiones el tronco hacia adelante, sé consciente de absorber el abdomen hacia adentro y estirarte lo más posible, como si fueras a coger un objeto. ¿Eh? Inspiramos. Sube los brazos, inhalando, pausa, aplana la parte alta, exhala, extiéndete hacia adelante, como si fueras a coger un objeto, lleva la cabeza hacia tus rodillas, inhala, vuelve a levantar la cabeza y aplanar la parte alta, exhala, flexiona el tronco, lleva la frente hacia tus rodillas o espinillas, sube los brazos arriba, inspirando, extiéndete, bien, y ahora al exhalar, absorbe todo el abdomen hacia adentro, ¿eh? Y baja, manteniéndote firme en la postura. Una vez más, inspira, sube los brazos y hace una pausa. Recoge un poco el mentón hacia adentro. Exhala, extiéndete intensamente hacia adelante. Si necesitas doblar las rodillas, las doblas. Inhala, levanta la cabeza, extiende la columna, pausa. Exhalando, cabeza hacia tus rodillas, espinillas. Inhala, sube los brazos, el tronco, haz una pausa y baja los brazos despacio, exhalando. Bien. Coloca las manos en tu pecho, en la posición del namasté, con la cabeza un poco inclinada. Respira profundo, ¿eh? Y vuelve a regular el ritmo respiratorio. ¿Eh? Recuerda que el tipo de práctica que estamos haciendo no está orientado a las posturas solamente, sino a regular, calmar nuestro sistema nervioso y prepararnos para la meditación. Ahora, separa las piernas para hacer el triángulo. Pon los pies paralelos. Pies paralelos. Y ahora, inspira y sube los brazos alineándolos con los hombros. Bien, estira. Quédate, sujétate ahí unos momentos en la postura. Respira hondo. Respira hondo. Inhalando profundo y exhalando profundo. Expande tus costillas cuando estás respirando. Expande, alarga y elonga los brazos. Ánclate en el suelo. Bien, con esa actitud, con el tronco separándolo de las caderas, gira el pie derecho hacia afuera, 90 grados. Bien, ahora mira hacia tu mano derecha. Sigue el movimiento y ahora extiéndete como si fueras a coger un objeto lateralmente y cógete el tobillo. Ahora, la espinilla, donde llegues. Y ahora vete girando, inspirando la cabeza para mirar a la mano izquierda. Imagínate que tienes una pared detrás y quieres llevar la espalda hacia la pared. La cabeza un poco hacia atrás y la mirada en la mano. Ahora respira, inhala, expande el pecho, exhala, absorbe el abdomen hacia adentro. Observa que tus piernas se anclan en la tierra, en el suelo, los pies se enraizan, ¿eh? Y con esta firmeza, haciendo fuerza con la pierna izquierda, el pie en el suelo, inspira, sube como si fueras a coger un objeto también, sube, inspirando. Ahora, coloca los pies paralelos, gira el pie izquierdo hacia afuera y ahora mira la mano izquierda y con una expiración extiéndete hacia lateralmente llevando la mano hacia la espinilla. Vuelve otra vez a imaginarte la pared, vete hacia la pared,
la espalda hacia la pared y vete rotando el pecho, el abdomen, la cabeza para mirar a la mano. Respira profundo. Y se sigue separando el tronco de la cadera. Bien. Enraízate, pies firmes en el suelo, mirada blanda, tranquila, mirando la mano, fija, pero relajada. Y ahora, para deshacer la postura, haz lo mismo, como si fueras a coger un objeto. Inspira y sube el brazo, el tronco, sube arriba, eso es. Pon los pies paralelos, ¿eh? Y baja los brazos exhalando. Muy bien. Junta los pies y vuelve a Samasthiti. Bien, vamos a hacer ahora Parsvottanasana. Con el pie izquierdo da un paso hacia atrás. No. El pie izquierdo da un paso hacia atrás. Bien, baja los brazos. Bien, inspira. Sube los brazos arriba, lentamente, cabeza entre los brazos. Abre el pecho, haz una pausa. Bien, exhala, extiéndete, pon las manos en el suelo, la cabeza hacia las rodillas. Bien, lo vamos a hacer dinámico. Levanta la cabeza, inspira, aplana la parte alta de la espalda. Exhala, pliégate de nuevo besando la espinilla o lo más adentro que puedas. Pon los brazos por delante. Inspira, sube lentamente arriba con la cabeza entre los brazos y baja los brazos exhalando. Alinea las caderas, pon las manos en las caderas y gira la cadera izquierda hacia adelante y la cadera derecha hacia atrás. Es importante en esta postura que las caderas estén alineadas. Otra vez, inspira, sube los brazos arriba, haz una pausa y aplana la parte alta. Sé consciente de eso. Exhala, extiéndete hacia adelante, pon las manos en el suelo, cabeza hacia la rodilla. Inhala, levanta la cabeza y estira la espalda. Bien, ahora, al exhalar, haz que el lado izquierdo del abdomen vaya hacia el muslo de la pierna derecha. Eso es. Y besa la espinilla. Pon otra vez los brazos por delante. Inspira. Sube lentamente, extendiéndote. Y hoy baja los brazos exhalando. Bien. Alinea de nuevo la cadera. Consciente de la cadera. Inspira. Sube los brazos arriba, lentamente. Expande el pecho, consciente de eso. Bien, extiéndete como si fueras a coger un objeto. Eso te va a hacer, flexionando, eso te va a hacer como la columna se vaya creando espacio entre las vértebras. Besa la espinilla. Inhala, levanta la cabeza, estira la espalda. Haz que el lado izquierdo del abdomen se vaya hacia el muslo de la pierna derecha, exhalando. Bien. Inspira, pon los brazos por delante y sube arriba. Baja los brazos, exhala, junta los pies y vuelve otra vez a Samasthiti, llevando ahora la pierna derecha hacia atrás y haciendo otra vez, tres veces, esa misma acción. Primero, conciencia de la cadera. Cadera tiene que estar alineada, significa en el mismo plano las crestas ilíacas. Inspira, sube los brazos arriba. Haz una pequeña pausa. Expande el pecho. Ahora, exhala, extiéndete hacia adelante. Pon las manos en el suelo, cabeza hacia la rodilla. Inhala. Levanta la cabeza, aplana la espalda. Ahora, el lado derecho del abdomen, en la exhalación, va hacia el muslo de la pierna izquierda, a besar la espinilla. Pon los brazos por delante. Sube con la parte alta plana de la columna, inspirando. Bien, baja los brazos,
y exhala. Al bajar los brazos y exhalar, absorbe el abdomen dentro. Otra vez, inspira. Sube los brazos arriba. Pausa. Exhala rítmicamente con la respiración suave. La cabeza, la cara relajada, la mente tranquila. Inhala, levanta la cabeza, estira la espalda, haz una pausa. Exhalando, besa la espinilla, cabeza entre los brazos, inspirando, sube, haz una pequeña pausa, lleva los brazos hacia atrás y exhala, baja los brazos. Bien. Al mismo tiempo que lo estás haciendo, consciente de relajar la cara. Inspira, sube los brazos, lentamente. Retén la respiración. Exhala, flexiona el tronco. Besa la espinilla. Inhala, extiende la columna. Exhala. Besa la espinilla, pon los brazos por delante, cabeza entre los brazos y sube y deshaz la postura. Baja los brazos, despacio, junta los pies en Samasthiti. Bien, ahora acuéstate en el suelo. Vas a hacer una postura que tiene el nombre de Dupada Pita. Túmbate en el suelo. Dobla las piernas y acerca los talones hacia tus nalgas. La mesa se llama la mesa de dos patas. Dupada Pita. Pita es como asana, significa lo mismo que asana. Mentón hacia el pecho. Ahora, inhala. Y sube las caderas arriba, vértebra, vértebra. Muy bien. Y sostén la postura. Mentón hacia el pecho. Presiona los pies firmemente en el suelo. Relaja los músculos de la cara. Pero es muy importante que pongas toda la atención en que presionando los pies contra el suelo, se eleve el pubis y el sacro hacia arriba. Alarga la respiración y mantén el abdomen plano, obligando a que la respiración sea más bien torácica. Bien, vértebra, vértebra, con una expiración, deshaz la postura, observando, sintiendo el movimiento en la columna. Repítelo otra vez. Inspira, sube las caderas arriba. Pubis hacia el techo, retén un momentito la respiración, pecho hacia el mentón. Bien, y exhala desde la postura, vértebra, vértebra. Abraza las rodillas hacia el pecho, presiona los muslos hacia el abdomen y quédate ahí relajando la columna vertebral. Si observas y sigues con la respiración, cuando inhales no presiones los muslos contra el pecho, contra el abdomen, ni las rodillas contra el pecho. Pero al revés, cuando inhales separa ligeramente las rodillas del pecho para permitir que tus pulmones se llenen. Y ahora al exhalar, presiona los muslos hacia el abdomen y nota cómo se estira la parte baja de la espalda. Hazlo tres veces, tres, cuatro veces. Y nota al exhalar cómo se estira la parte baja de la espalda. Apanasana significa que esta postura actúa sobre toda la región de apana, que es la región por debajo del ombligo y la región sacro-lumbar. Bien,
Ahora siéntate en el suelo con las piernas estiradas y dobla la pierna izquierda para hacer Yanu Sirsasana. Dobla la pierna izquierda, haciendo que el pie esté contra el muslo de la pierna derecha. Ahora sube los brazos arriba, inspirando. Haz una pausa. Exhala, extiéndete hacia adelante, como si fueras a coger un objeto. Y hace una pequeña pausa ahí también. Levanta la cabeza con el pie cogido y estira la columna vertebral. Exhala y pliégate de nuevo, besando la espinilla. Pon los brazos por delante, inspira, sube arriba. Muy bien. Lo vamos a hacer otra vez. Baja abajo. Exhalando. Como si fueras a coger un objeto. Siempre con esta sensación para crear espacio entre las vértebras. Inhala. Levanta la cabeza. Extiende la columna vertebral. Retén la respiración. Exhala. Abdomen hacia adentro, doblando los codos. Besa la espinilla. Pon los brazos por delante. Inspira. Sube arriba. Y una vez más, exhala, baja, extiéndete, inhala, levanta la cabeza, exhala, abdomen hacia adentro, besando la espinilla, sube los brazos, inspirando. Y baja los brazos, exhalando. Cambia y estira la pierna izquierda, dobla la pierna derecha. Inhala, sube los brazos arriba, de nuevo. Flexiona el tronco, exhalando. Cogiéndote el pie. Inhalando, cabeza arriba, estira la espalda. Hace una pequeña pausa, exhalando, cabeza hacia la rodilla, besando la espinilla, inspirando, sube los brazos arriba, retén la respiración, y dos veces más, hazlo a tu ritmo. Muy bien. Y ahora, siéntate con las piernas cruzadas. Vamos a hacer ya un ejercicio para poder luego meditar. Entonces, si te sientas con las piernas cruzadas, te puedes poner un cojín debajo o una manta doblada con el fin de poder elevar las caderas y puedas estar con la columna más derecha y cómoda. Bien. Con las piernas cruzadas sencillamente. Colócate otra vez como al principio de la práctica. La columna derecha, los hombros hacia atrás, el mentón hacia adentro. Bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio de respiración más sencillo y que nos va a servir para luego quedarnos en un espacio de meditación, en el cual tú puedes seguir con este ejercicio de respiratorio, que es también un ejercicio de concentración.
El ejercicio consiste en inhalar libremente. No regulas la inhalación, pero la exhalación, muy suave, muy sutil, lo haces en 6 segundos. Cuentas internamente 6 segundos. Y retienes en vacío 3 segundos. No te mueves. La inhalación normal, natural, pero la expiración la regulas, la haces suave y sutil. Con la pausa de 3 segundos. Mientras haces este ejercicio, sintiendo que puedes eliminar cualquier tensión que lleves en tu interior. Tensiones no solo físicas, sino emocionales, mentales, psicológicas. Pensar en sacar prisa, angustia, incomodidad, sensación de constricción. Entonces, sigues este ritmo respiratorio, dándote cuenta de todo el flujo, desde donde empieza la expiración hasta donde termina. Y la conciencia de la pausa. Este sencillo ejercicio te permite ir desarrollando también la concentración. Y te permite entrar en espacios de calma, de lucidez, de sosiego. Y de paz. Mantente todo el tiempo que necesites. Si lo mantienes o si lo practicas a diario, trata de alargar los tiempos de meditación. Cuando veas que tu respiración, que tu mente y tu respiración se han calmado, deja la respiración normal, natural. Obsérvala. Namaste.